Tenemos que hacer la misión de Rais, sí. Tenemos que hacer la principal. A ver qué dice este. Chicos, un segundo. A ver qué dice este. ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? Si lo ve la gente de Rais, llamarán a su puerta. Alguien debería advertírselo. Ya tengo suficientes problemas, pero lo pensaré. Vale. Vamos a esto, al pacto con Rais y ya está, tío. Que no podemos hacer nada si no. Venga, vamos. Venga, campeones. Vamos a ver. Soy un maestro del combate. Ojo, 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 ojo. Alerta. Alerta. Yo soy un maestro de las bombonas, sí. Y no necesito ninguna habilidad. Que me lo digas. Hay un talento especial para ti. Yo de ser maestro bombonero. Venga, ahí, corriendo a tope, equipo. Uy, mira, que estamos al lado del paquete. Venid, venid. Paquete. Maestro bombonero y el segundo nivel del talento, chico, es hace un 10% más de daño cada vez que tienes a un jugador amigo cerca. ¡Joder! Ahora, uno me... Mira la que estáis liando. Habéis llamado a los quíricos. Están hechos aquí a que se... Si me estás tocando, me cago en la puta. Joder, tío. No se me ha quedado tan mal, tío. La que salía en un momento, chaval. O tanto disparar, bueno, tanto disparar. ¡A la puta! Me lo dijo Raúl. Le dijo a los humanos es mejor dispararles. Pues yo he ido y le he disparado. Sí, pero espera que levanten las manos. Ya sé que es muy hijo de puta, pero así es la vida. Es un apocalipsis. Primero que levanten las manos, ¿no? Sí, sí. Así tienes un tiro limpio. Vamos a ver a Rais o qué, o seguimos aquí, sí, sí, haciendo vamos, el moñas. Vamos, el tipo. Moñas, ¿no? Como digo yo, ¿eh? Venga, dispara ahí. Dale fuerte, dale a la bombona, pero... Oye, no es por nada, pero es que estáis ahí rodeados, ¿eh? ¡Bombona! Venga, cabrones. Hasta luego, Víctor. Hasta luego. Los amigos aquí, tío, no se necesitan negativas. Quemo, coño. Estáis haciendo demasiado ruido, cabrones. Que viene, que viene, que viene. Joder. atrás. Que viene, que viene. Otra vez, tío. Joder, colega. ¿Yo? Es un no parar esto, ¿eh? Cuando haces un poco de ruido empiezan a venir víricos ahora que da miedo, chaval. Pero cuando haces pop no hay stop, tío. Venga, es por aquí. Vamos por aquí. Cuando vas al lado, venís a maletero cerrados, tío. Oh, mola. Saqueando coches, tío, ¿qué pasa? Oye, pues hay una marca. No hace pop. Ah, mira, sí, aquí hay una, aquí una misión. No, pero esto todavía no es. Esto es para luego. La misión está de la marca. Y es principal, no es de las secundarias. ¿Seguro? ¿Será que estamos en encima? Sí, hombre, que sí. Vale, vale, pues luego. Fíjate de mí, hombre. Pero lo de Rais es para el otro lado. Estamos yendo mal. Pues yo te sigo a ti. A ver, voy a saltar aquí. Yo solo mato. Yo me encargo de fumar. Parece bonito, tío. Me has hecho tirarme por aquí. Se me ha ido toda la puta vida. ¿Qué hacéis? Hostia, ¿qué era por donde bajo yo? Aquí donde estoy yo. Te haces un poco de daño, pero puedes bajar. ¿Un poco de daño? Un poquito solo. Oye, esta es una zona de cuarentena. Tío, aquí hay ambulancias. Aquí hay ambulancias. ¿Dónde? Aquí. Mira, pues son los cartelitos de cuarentena. Mira, una zona de cuarentena. Mira, hay otra cuarentena. Vamos a hacerla. Víctor, Víctor, cuarentena. Qué guay. Vamos a matar zombies. Aquí, aquí. Aquí, ¿dónde vais? Bueno, es aquí. He cogido botiquines guays. Ah, de la ambulancia. Espera, yo voy a cogerlos también. Pues si os lo he dicho, maricones. Hay una ambulancia aquí. Cuarentena, cuarentena. Cuarentena, cuarentena. Cuarentena. Cuarentena, cuarentena. Es que soy como niño, joder, en la cuarentena. Cuarentena, cuarentena. Cuarentena, cuarentena. Bueno, ya, abierto el furgón de policía. Oh, un arma, tío, qué guay. Inventario lleno, anda, vete a cagar, tío. Tira algo. Cuarentena, cuarentena. Cuarentena, cuarentena. Cuarentena, cuarentena. Vale, cuarentena. Vamos a la cuarentena, cuarentena. Cuarentena, cuarentena. Cuarentena. Bombonas, el pupas y cuarentena. Tío, ¿qué nombre le ponemos al club? El cuarentenas. No, no, no. Cuarentena, cuarentena. El ciclao. El ciclao. Yo, dificultad, dificultad. Aquí no sé qué. Aquí no sé qué tenemos que hacer. Esta no la he hecho, la del túnel. Recoger sí, suministros no, también. Si tú sí ves una bombona. No, si eso es en todas. Hostia, para entrar por aquí un poco chungo nos vamos. Voy a hacer otra vez. Hostia, hostia, hostia. Venga, tantos cojones. El ciclado llega a la furgoneta, tío. Yo no sé si llegaré. Vale, venga. Ciclado. Tío, no puede ser, hombre. Hostia. Me he echado por aquí, hijo de puta. De arriba. Vale, vamos a saquear un poco, ¿no? Sí, vamos a saquear. Cuarentena, cuarentena. Cuarentena. A tomar por culo, ya no hay electricidad. ¡Cuarentena! ¡Cuarentena! Alta. Uy, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha dado? Uy, aquí, no entréis aquí, ¿eh? ¿Qué hay? He abierto una puerta chunga. ¿Vale? Con gases y esas cosas. Chungas. Ah, para que entre el gas y te sientas mejor, ¿no? Sí. Hostia. Escupe mierda. Eso ha sido una buena idea. Hay un escupe mierda por ahí. Lo que ha hecho Cruz ha sido una... mierda. Ha sido una muy buena idea. Reventar la bombona. Ah, que sí, Hasta está molado, decir la verdad. Está muerto. A ver... Oye, pero... ¿Qué diablos ha ocurrido aquí? ¿Qué diablos ha ocurrido aquí? ¿Lo hemos dicho dos veces? Sí. ¿Qué diablos ha ocurrido aquí? ¿Qué diablos ha ocurrido aquí? Es que, ¿sabes qué pasa? Que los paquetitos están dentro de los barriles estos, tío. ¿De qué barriles? No jodas. De los barriles, no, de las... ¿Cómo se dice? Yo he cogido el primero de los contenedores. O sea que hay que pasar por huevos, chaval. Voy a abrir esta cerradura. O sea, tío. Es que el puto gas esté jodido, Sí. Oye, aquí hay un cofre, abierto. Coño, ¿qué pasa? Inventario lleno otra vez, anda ya, coño. Oye, por aquí hay un zombi de mierda de estos, un escupidero de estos. No lo veo. Qué susto me he llevado, hijo de puta. Tened cuidado cuando entréis a los containers, que hay algunos tíos que están ahí tirados en el suelo. Cuando pasan nos cogen la pierna. Muy Resident Evil esto. Es verdad. Que sí, que la cojona, Joder, qué cojones. No me lo esperaba. Del Resident Evil sí, no, pero de este no, coño. Está muerto, sí. Tú pasa por ahí, verás. Pues ya solo falta... uno. Vale, el que está ahí en medio. Imagino que por aquí se puede pasar con la tirolina. ¿Hay una tirolina? Hay tirolina aquí. ¿Como la de Batman? Aquí, ¿verdad? Como la de Batman. No la veo. Yo si no es como la de Batman no la quiero. La tirolina. No la puedo coger. No me dejas cogerla. A mí tampoco, tío. No sé por qué, joder. Seguir así voy a llorar, A ver. Bueno, estamos encima. Uy, hay un bicho por aquí. Se acaba de vomitar encima. Me está vomitando el puto bicho. pregunta dónde está, no lo veo. Ya está, se ha muerto. Se ha muerto. Yo tampoco lo veía. Se ha muerto. Un cerdo menos. Ahí está. Pacto con Rais. Hemos conseguido. Víctor, agradecemos tu ayuda. Y si no lo hago yo, no lo hace nadie. Hostia, ¿qué he hecho? Ah, me coge un cable. A la hora hay que salir, ¿no? Sí, aquí ya hemos terminado. ¿Por dónde habéis salido? Ah, por aquí. Pues por donde hemos entrado. Por donde hemos entrado. Pero habéis sido mucho más rápido que yo. Qué buenos somos. Nos hemos hecho dos cuarentenas en algunos hombres de Rais desaparecieron en la colmena. Y a decir verdad, lo que fuera que les pasara. Venga, ahora vamos a entregar eso a Rais. A gilipollas. Uy, se ha hecho de noche. No, no es de noche, es que llueve. Venga, 160. Uy, aquí hay algo. Una cuerda. Qué bonito. Un momento. Quiero ver lo de la casa rosa. ¿Qué pasa con la casa rosa? Jade llamando a todos los corredores. Ir acabando, campeones. El sol está a punto de ocultarse y es hora de regresar a la torre. Nos vemos aquí. Joder, ¿qué pasa? Joder, tío. Pues Luis, ¿cuándo vas a echarle huevos y vamos a ir por la noche a algún sitio? Hostia. Mierda. Y ya lo hemos hecho. Me están bombardeando escupitajos de esos chungos, tío. Oye, tío, me cago en Dios. Colegas, tío. ¿Dónde está el club? ¿Dónde está el club? Míralo ahí. Mira, está ahí. ¿Necesitas ayuda? Bueno, después lo he terminado aquí. Venga, vamos allá. Hemos llegado, sanos y salvos. Hablar con... Ah, vale, hay que hablar con este. Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rais te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero. Bueno, pues... Las vamos a hablar con Rais. Da mucha rabia, ¿eh? Que se corten. Son como ganado, hay que rearles. Si les muestras compasión, lo tomarán. Dales la mano y te cogerán el brazo. ¿Entendéis? Os doy cobijo, pan, mujeres, balas. ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso. Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. 2 cajas de anticina. Creo que no. Tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías, como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa anticina y, por lo visto, ahora más que nunca. Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste 2 cajas. Estos son solo 5 viales. Si quieres más, te daré una oportunidad. La atleta, Jade Ademar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha polvo. ¿Cómo? No. No, olvídalo. No pienso hacerlo. No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? ¿O un hombre y salvarás a la doncella? Vete y te lo piensas. Ven a verme cuando vuelvas. Tengo algo para ti. Pues muy bien. Entre hijoputas anda el juego, tío. Bueno, vamos a la torre, ¿no? A llevar la anticina. Ah, mierda. ¿Qué? Ya podemos seguir avanzando. Una vez hayas hecho esto, ya puedes subir al piso de arriba. Vale. Ah, ¿ya se ha hecho de día o se está haciendo de noche? Se está haciendo de noche, cabrón, ahora. Intentamos llegar siendo de noche. Hace más entretenido. Sí. Venga, sí. Vamos a ser valientes. En el peor de los casos nos comerán los sesos los zombies. No, sí, vamos con cuidado. Ah, mira, hay que subir aquí. Tienes que hablar con el Sai, José Luis. Sí. ¿Cómo has subido arriba, tío? No sé subir. Sube por aquí. Ahora. Voy para allá. Ya estoy aquí. Oye, ¿dónde estáis, tío? Arriba. Víctor, arriba. ¿Y cómo subo? Da la vuelta. Por el puente este, lo ves. Ahí, mira. Por ahí. Ahí está. Vente para acá, que tenemos que hablar con el Sai. Crane al habla. Informa. Ya no trabajo para Rais. Quería que secuestrara a Jade Ademar y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso. ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas. Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane. Si Rais quiere a una chica, tú entrégasela. Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Que te follen, gilipollas. Es un poco gilipollas, Sai, ¿no? Oye, ¿hacemos una secundaria o vamos a la torre? ¿Qué queréis hacer? Yo... había que ir a la torre. Uy, te veo muy envalentonado para ser de noche, tío. Pues vamos a la torre. Venga. Vamos a la torre. Vamos. Está a 500 metros, casi nada. Ya, está un poquillo lejos. Atención, pero bueno. Que habla Alfie. Acabamos de perder el gas en la torre. Y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas. ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea. Jeff, el hombre del gas, se largó la semana pasada. Era irreemplazable. Tal vez pueda ir a buscarlo. No, Tal vez no. Hazlo. Cuidado, y que sea rapidito. Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren. ¡Hostia! Te marco lo de los amos. Me matan. Socorro. Me han matado, hijo de puta. No creo que voy. Yo he llegado a una zona segura. No merece la pena, faltan 12 segundos, Raúl. No te va a dar tiempo. Muerto. No me ha dado tiempo. Vas a salir aquí donde estoy yo, seguro. ¿Trato hecho? Seguro. ¿Trato hecho? ¿Dónde está Raúl? ¿Hay que ir a buscarlo o qué? No. Aquí. ¿No? Vente para acá y pasamos la noche, o sí, pero feliz. Bueno, es que es complicado porque nos matan, coño. Por la noche. Hola. Al final me salva. ¿Te salva? Joder, tío. Joder, puta. De puto milagro, pero... Diseño infernal, uff, qué pinta tiene esto, ¿no? Navaja de podar. Super palanca. Alguien me está... No es una palanca cualquiera, es una super palanca. Sí, ojo. A ver, habilidades. Vale, pues subo un rango. ¿Qué hago? Camuflaje. Claro, paso, tío. Vallas eléctricas. Rango de supervivencia. Potenciadores. Pero vas a pillar el bolsillo, eso de correr delante de los... Te mola, ¿no? Lo que es que no sé, que me disparan mierdas. No sé quién me dispara, tío. Ese es el problema. De hecho, voy a poner más pruebas. Si me matan, me jodo y me aguanto, pero voy a por el suministro. No encontrarás nada mejor en... Tiro una caja. Espera, no vayas solo. Espérate un momento. Sanguijuela industrial. Hostia, qué pasada. Bueno, ¿dónde estás? ¿Viste, Raúl? ¿Ya te has largado? Joder. Ya has salido, tío. Amigos. Se ha ido el cabrón. Una juerga nocturna. Ya estoy aquí. Se ha alargado. Sí, ya ha llegado. Allí. El guarro. Yo no me quiero perder una juerga nocturna, ¿eh? ¿Qué ha bajado por la tirolina? Aquí. No lo sé. ¿Qué va? He bajado por los andamios. José Luis pasó por la tirolina. No, aquí ya he terminado, ¿eh? Yo tengo los suministros. Y tenéis... Pero amiguitas. Que si tenemos amigos, tío. ¿Dónde están los suministros? No, ya los tengo. Ahora hay otros aquí delante, mira. Qué valientes hemos sido, tío. Es súper valiente. Cuidado, cuidado. Voy a cortar la electricidad. Joder. Hay otro suministro también que hay. Puta madre. Uah. ¿Me han visto? Sí. Sí, sí. Sí, te han visto, te han visto. ¿La vamos con él o la dejamos? No, venga, hay dos. Tener cojones, vámonos. Hay dos. Hola, hijo de puta. Hay dos. Hola, hay dos. Hola, ¿qué tal, guapo? Hay dos. Oh. ¿Pero qué haces? ¡Hostia! ¡Hay tres! Me siguen. Por culo, cabrón. Me siguen. ¿Dónde vais? Ya me los he quitado de encima otra vez. No sé si os habéis dado cuenta que estamos totalmente rodeados. Ya te digo. Eres colaborador. Mi negocio abre del anochecer al amanecer. Mira, a ver si le puedo dar, a ver si le puedo dar una hostia por la. Me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Vamos a sobar. Sí, vamos a sobar. Prefiero vender antes que dormir. Que viene, que viene, que viene. ¿Cuál? Hacha, manitas. Pistola, minita. Munición, pistola. Voy dentro ya que queréis dormir, ¿no? ¿Queréis dormir? Ponerse a correr delante de estos o vamos a hacer algo o... Como mola, tío. ¿No? ¿Nos vamos a algún sitio? ¿Vamos? ¿Quieres comprar algo? No sé, como que ahí. De la noche no, si ya se va a hacer de día. Sí, total. Venga. Vale, pues si se va a hacer de día, vamos a aprovechar el tiempo. Si aguantamos una noche despiertos, nos dan un montón de puntos. Vamos a limpiar la zona esta que está... Venga, valientes. ¿Qué zona? Pero no vayáis solos, tío. Joder, tío. Esta que está aquí delante, mira. No la veo, por limpiar. Está aplastada la M, la casa roja. La casa, es que no la veo, tío. La casa roja, no la veo. La M. Mira en mi dirección. Esta que está arriba. Noche superior. Ya se retiran los otros. ¿Cuántos puntos me ha dado? Ah, nos han dado puntos. Sí, damos cuantos puntillos, Claro, tío, lo que mola es jugar de noche. Claro, habrá que dormir. Si no tienes miedo. Dormir de día y... ¿Y jugar de noche? Sí. ¿Qué hay que hacer aquí? Tiene más emoción. Pero bueno, por la noche... por el día vienen píricos o sacopaco. Ya la veo. Mira, esta es la zona que quería limpiar. Hostia, un montón de... Cuidado, esto es una trampa mortal. Qué cabrón eres. ¿Dónde está este? ¿Dónde está la molina? ¿Dónde está? Venga, pa'l fuego. ¡Hijo de puta! Hostia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han dado pa'l pelo los víricos, eh. ¿Dónde los ha...? Oh, espera, que sí, te cura. Te cura, te cura. Hay uno aquí. Falta uno por matar. Espera, ya voy a por. No, se ha ido. No, ya está, pero no se ha salido que ya estaba limpiada. Sí. Oye, vamos a entregar el este, ¿no? Sí, vamos. A entregar la misión. Puta mierda. Venga. Joder, con la puta bombona, coño. Es que te juro que la reviento sin querer, eh. Mira, ahora verás. Eso no ha sido sin querer que te he visto como le daba su golpe. Pero quería matar a uno. Ven que te curo. Joder. Me está peleando ahí con dos víricos. Oye, Víctor, ¿dónde está? Yo estoy de camino, tío. Bueno, nosotros estamos aquí que nos están atacando los víricos. A cascoporro. ¿Pero qué hacéis? Si estáis reventando bombonas, cabrones. Mierda, justo se me ha roto el puto ahora. Vamos, Raúl, para allá. Brecken, aquí Crane, ¿me recibes? Brecken. ¿Me recibes? Ah, mierda. Jade, aquí Crane. ¿Me recibes? Crane, ¿cuánta anticina has conseguido? Escucha, Rais quería... Los ha jodido, ¿vale? Solo tengo 5 viales. ¿Qué? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días. No consigo llegar. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la 18ª planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la anticina. Vamos, da igual. No, da igual, pasamos. Sí, pasamos. ¿Está que hasta aquí dentro? No. No, todavía no he llegado. Parado un momento con los amiguitos. Joder, está lejos, eh. ¿Estáis arriba? No, estamos yendo para allá. Estamos pasando por la estación y hay un montón de peña. ¿Dónde estáis? ¿Que estáis a tomar por culo? Sí, estábamos súper lejos. Oh. Ya llegamos. Hola, hola, ¿qué tal? Mira esto como un montón. Hola, ¿qué tal? Mira, poneos aquí, que mola un montón. Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Hoy no, espera, espera. Hoy no. Si mola un montón. Venga, vamos a ver. ¿Qué sentido tienen las entregas aéreas? Hablar con este, hablar con este, hablar con este. Hablar con este, hablar con este, hablar con este. Con este idiota aquí. ¿Tienes algo para nosotros? Muchas gracias. Toda ayuda es poca. Construyeron la muralla en solo 3 días. ¿De qué se trata? Señor Crane, ¿le suena de algo un hombre llamado Volkan Yasif Dal? ¿Volkan Dahl? ¡Claro! Es el dueño de ingeniería petrolífera Volkan y el hombre más rico de Harran. Correcto. El señor Dahl necesita sus servicios. No sabía que aún seguía en la ciudad. Casi todos sus empleados fueron evacuados, pero quedan 2 ingenieros en los barrios bajos. Son 2 hermanos gemelos, Tolga y Fatin. Están trabajando en un proyecto especial, pero es confidencial y no puedo hablar de él. Le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable. Pues no me molestaré en calcularla. Los gemelos son unos ingenieros excelentes, pero también son un poco peculiares. Esto, sumado a los problemas derivados de trabajar en este entorno, hace que el proyecto vaya con retraso. Al señor Dale le gustaría que los ayudase con el proyecto. Como puede imaginar, la recompensa será generosa. ¿Qué tengo que hacer? Lo que le pidan. Solo le necesitarán de vez en cuando para hacer algunas tareas que no durarán mucho. Eliminar obstáculos, podríamos decir. Se pondrán en contacto con usted cuando le necesiten. Me lo pensaré. Ah, muy bien. Hay más secundarias aquí para coger. Este nos pidió... No, este, sí, este nos da otro. Crane, el hombre que restauró la corriente. Aquí tienes. Lo siento si no parezco muy agradecido, pero estoy teniendo un día de mierda, ¿sabes? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, pero Brecken no quiere autorizarlo. Dice que es demasiado arriesgado. ¿Es que necesitamos algo? A ver... Brecken dice que necesitamos más seguridad de noche. Ya sabes, demasiado infectado deambulando por aquí. Así que he montado un pedazo de columna de reflectores con bombillas UV grandes de 10 kilovatios. Al encenderla, le meterá fuego a un colérico a 60 metros. Sería un puto festival de destrucción. Pero las bombillas UV que necesita están en las torres del Puente de la Infamia. ¿El puente? Un momento, ¿estás hablando del cortafuegos de la infamia? Exacto, las bombillas UV más grandes del hemisferio. Alfie, ese sistema no funcionó, fue un fracaso absoluto y tuvieron que destruir el puente. Bueno, no habría fracasado si no se hubieran quedado sin electricidad. Cuando restauraste las subestaciones, el sistema volvió a funcionar. Ahora se puede ver de noche. Así que necesitas que alguien vaya por las bombillas. Eso es. Pero la cosa es que algunas bombillas se han fundido y ya no sirven, ¿sabes? Así que la única forma de saber cuáles funcionan es recogerlas cuando el sistema esté funcionando. Otra carrera nocturna. Llegar hasta allí no debería ser difícil. Pero una vez que haya extraído las bombillas que funcionen... Te verás en un puente más oscuro que la boca de un lobo y rodeado de problemas. Sí. ¿Sabes qué? Puede que Brecken tenga razón esta vez. Olvida lo que te he dicho. Aunque es una lástima. Joder. Bueno, chavales, ¿no queríais una misión nocturna? Sí, sí, cabrones. Pero no quiero un suicidio. La pregunta nocturno es si José Luis está dispuesto. Pero hay más misiones. No sé yo. Vamos a cogerlas todas y las vamos a hacer. Vamos a olvídate de las entregas aéreas y hable con Rais. Más misiones, ¿no, José Luis? Sí, más misiones, más misiones. Que tengo miedo. Segu Se huele la mierda desde aquí, colega. Mejor en ninguna parte. Joder, yo te digo. Choca aquí. Se huele la mierda, pero además... Pero... cosa mal.